pasado por distintos momentos. Arranqué con una serie que se llamaba Cajas Negras, que la investigación iba sobre todo al tema de la violencia en Colombia. Duró más o menos 5 años y ya pasé a otra serie que utilizaba más o menos la misma figuración, eran los mismos bloques, pero se trabajaba sobre la escala de grises. Digamos que esa figuración hablaba de eso, como que había una gama de grises que eran casi como borrados por el tema de la violencia y por el tema de la polarización que se vivía en esa época. Ya después paso a Astilla en el Ojo, que sí tengo todavía estas dos piezas, que son como las de las pocas que me quedan. Como llevaba tanto tiempo trabajando con las otras dos series de estos bloques, en un punto de una necesidad tuve que romper con esas dos series, tanto formalmente como conceptualmente. Si notas en esta, es como si se estuviera rompiendo esos bloques que yo ya venía trabajando, y ya empiezo a trabajar con la madera. Esta serie duró un tiempo más y digamos que esta pues hablaba de eso, como de esos momentos de ruptura. Ya no hablaba tanto como de Colombia como geográficamente o como territorio, sino una cosa más genérica de los momentos de ruptura por las guerras o por las migraciones, pues por otro tipo de dinámicas. Eso ha variado. Digamos que también lo que te decíamos, había proyectos en donde la forma lleva el discurso y al revés. He preferido como dejar fluir un poco como la intuición. Digamos la última serie, que es más como estas, las últimas series, que es como esta serie, estos cruzamientos, que esta es un poco una evolución de esta serie, que empecé a trabajar con color, que era algo que nunca había hecho. Como que había una necesidad de color, cuando ya empiezo a entender que era como toda una influencia de un pueblo al que voy mucho, que se llama Honda, en Tolima, en donde todas las fachadas, o la mayoría de las fachadas de las casas, están pintadas con colores muy vivos. Era lo que me estaba influenciando, y empecé a entender que ese era como un tema que te influye el lugar donde estás trabajando. En ese sentido fue un proceso muy distinto, pues fue como primero trabajar en un juego aleatorio de colores, permitir como la intuición, permitir como la improvisación, y ya después entender que eso hacía referencia a un territorio o un lugar al que frecuentemente voy. Un otro proyecto que se llamó Ejercicios de Sustracción. Ese proyecto pues tuvo un trabajo muy distinto, y fue hablar sobre la minería, y tomé registros, entrevistas, tomé fotografías, hice videos, y de todo ese trabajo ya una solución formal, una solución como de montaje mucho más ambiciosa, que se realizó en el Museo Santa Clara. Entonces digamos que ahí también yo tenía que tener en cuenta el lugar donde estaba exponiendo. Es una cosa que me cuestionó muchísimo, porque pues uno trae un preconcepto de como no, la minería es terrible, pero por otro lado hay poblaciones gigantes en donde pues que dependen de esta actividad económica. Yo a veces siento que se sobrevalora mucho el tema de la investigación previa a la sed, a la factura, y yo sospecho muchas veces que primero sucede el acto creativo. Primero sucede como a veces el accidente creativo, y después llega como el entendimiento de por qué estoy haciendo eso. Pues digamos que lo siento que me ha pasado a mí, y sospecho que a otros artistas también, pero se le da todo un discurso y se crea todo un discurso alrededor para un poco justificar ese accidente creativo, ese accidente de creación. En mi caso sí sucede mucho así, como que primero está el trabajo y después está como darle todo un sentido a lo que estoy realizando. No soy como muy entusiasta de la investigación primero, llenarse de un montón de información y después poder crear. Puede suceder paralelamente, puede suceder antes o después. Precisamente la labor del artista tiene ese espacio de la libertad también, como entender que tenemos una profesión que nos permite hacer lo que se nos da la gana. También el aprendizaje de esos momentos como de crisis es como que los trabajos nuevos te tienen que coger como trabajando.
me iba hablando de lo que tenía que solucionar, no sé, a nivel de color o a nivel de composición en este de acá. Siempre trato como de amarrar una serie con la anterior, digamos que lo que ataba ese proceso a la anterior. Y ya cuando hice el que te digo, el ejercicio de sustracción, la figuración de estas piedras, de estos prismas, que hablaban obviamente de las piedras de la minería, del oro, de las esmeraldas. Entonces ahí ese amarre con el proyecto anterior. Y ahí digamos que el punto de amarre, pues, unía por la geometría, por el minimalismo americano, por ciertos movimientos artísticos que suceden digamos en los centros culturales. Su carrera desarrollaban lo que llaman como un lenguaje. Entonces ese lenguaje se mantenía en el tiempo. Los artistas contemporáneos, digamos que tenemos, no una obligación, pero sí una necesidad de decir, no solamente somos productores de imágenes, sino que tenemos algo que decir. Los artistas contemporáneos sí estamos en constante búsqueda de nuevos discursos. Incluso tenga como una cierta, como un cierto hilo conductor en el trabajo, siempre trato como de ir modificando esa figuración o esa forma de abordar la imagen. Cada cierto tiempo hago estos proyectos paralelos en donde no necesariamente uso el medio pintura para dar una idea, sino que puedo abordarlo desde la fotografía, o desde el video, desde el performance. Eso es parte del quehacer artístico, ¿no?